Estamos dejando la provincia de Corrientes y entramos en la provincia de Entre Ríos, circulando por la ruta Nacional 127. Comenzaremos visitando las ciudades de La Paz y Villaguay. Por lo que vemos en el horizonte, estas ciudades nos van a recibir con lluvia. La Paz es un municipio cabecera del distrito Estacas del departamento La Paz, en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, República Argentina, en la confluencia del arroyo Cabayú-Cuatiá con el río Paraná. La primera mención registrada del sitio se produjo a mediados del siglo XVIII y recién a mediados del XIX resurgió la idea de Tomás de Rocamora para fundar una ciudad en el norte entrerriano, por lo que en 1829 y por iniciativa del gobernador León Sola se dispuso la formación de un pueblo y puerto en Cabayú-Cuatiá, pero este proyecto no se concretó. Recién el 7 de marzo de 1835 se designó un punto sobre el río Paraná para fundar un pueblo. Y fue el 13 de julio de 1835 cuando se sancionó una ley para crear en el lugar denominado Cabayú-Cuatiá Grande una villa con el nombre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora de La Paz, y promulgada por el gobernador Pascual Echagüe el 20 de julio del mismo año. El 1 de julio de 1938 se inauguró el ramal ferroviario La Paz-San Jaime de la Frontera. La fundación de la villa se realizó en agosto de 1836. Los pobladores sufrieron las vicisitudes del conflicto entre unitarios y federales, como así también de las crecidas del río Paraná. Debido a la invasión correntina, la población fue abandonada en 1843. El 28 de junio de 1848, Verón de Astrada refundó la villa. Esta es la última ciudad antes de arribar a Corrientes. Durante el tercer fin de semana de enero se realiza el Triatlón Internacional de La Paz, otorgando puntaje para la clasificación a los Juegos Olímpicos y para el ranking panamericano. Cada año se celebra la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano y la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano. Entre fines de agosto y comienzos de septiembre tiene lugar el festival anual Galas del Río, encuentros de arte, se realiza en la ciudad desde 2009. Es una de las manifestaciones culturales más destacadas de la provincia de Entre Ríos. La ciudad ofrece muchos atractivos, entre ellos la pesca deportiva, con una gran variedad de especies que incluyen dorado, surubí y patí. El complejo termal Termas de La Paz fue inaugurado en 2003 y se encuentra sobre las barrancas del río. Este edificio fue construido en el año 1913 e inaugurado el 9 de julio de 1914. Esta capilla fue inaugurada el 14 de diciembre de 2014 y funciona donde antiguamente estaba el templo parroquial, que era de 1868. Esta parroquia tiene una de las arquitecturas más imponentes de la ciudad. La imagen de la patrona de la ciudad es la original,
que llegó en 1848 desde la ciudad de Toledo en España, traída por el coronel Verón de Astrada. La construcción de la capilla en el lugar donde se encuentra hoy comenzó en 1865 frente a la Plaza 25 de Mayo. Recorriendo la plaza principal, encontramos el Monumento a la Libertad. La piedra fundamental para la nueva estatua fue colocada en el año 1910, queriendo inaugurarla en el acto central de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Pero como no fue terminada, su inauguración se realizó recién en 1911. Es una estatua que representa a la República Argentina. También encontramos el calendario, realizado con letras corpóreas, que se cambia diariamente. A pesar de la lluvia, se disfruta recorrer la costa de la ciudad junto al río Paraná. Este paseo une el puerto local con el balneario municipal El Faro, en el Parque Verón de Astrada. Es el lugar perfecto para realizar caminatas, contemplar la naturaleza y disfrutar de los atardeceres. Fue inaugurada en noviembre de 1999. Municipio cabecera del departamento homónimo de la provincia de Entre Ríos. El origen de la ciudad de Villaguay data del 20 de noviembre de 1823, cuando el gobernador Lucio Norberto Mancilla autorizó comprar una manzana de terreno para la construcción de la capilla, casa parroquial y cementerio, siendo la adquirente Manuela Araujo, viuda de Naparro. En 1833, cuando se creó la comandancia de Villaguay, el poblado pasó a ser cabecera del departamento y en 1835 se inauguró la capilla bajo la advocación de Santa Rosa de Villaguay, nombre que recibió el pueblo. El 13 de abril de 1849, Justo José de Urquiza realizó una nueva división administrativa de la provincia, creando el departamento de Villaguay. Se la denomina Ciudad de Encuentros por ser sede de importantes eventos provinciales. Plaza se encuentra entre las calles San Martín, Balcarce, Alem y Mitre, situada en el centro de la ciudad. Encontramos un busto del libertador general Don José de San Martín y posee una variada cantidad de árboles. Cuenta además con una rotonda como escenario de espectáculos musicales y artísticos. La Sociedad Italiana fue fundada el 12 de abril de 1878 por un grupo de inmigrantes italianos que decidieron radicarse en Villaguay. La instalación de la filial del Banco Nación en Villaguay se realizó el 1 de febrero de 1892.
El Palacio Municipal está ubicado frente a la plaza, en un terreno donado por la legislatura provincial en 1886. Los trabajos fueron iniciados en 1896 bajo proyecto del constructor Julio Caxiolati. La obra se terminó en 1898, pero el reloj en la torre fue colocado recién en 1904 gracias a los vecinos. La torre representa un prisma de base cuadrada con un reloj en cada cara, con un tambor de base octogonal para las campanas, coronado por una cúpula y una veleta. Este lugar perteneció a don Eusebio Torres, conocido como el comandante Torres, quien era un auténtico descendiente de nuestra raza aborigen. Su fachada, con pilastras, fue construida por don José Españolo en 1870. En este lugar vivió el personaje protagónico del libro Montielero de Enrique Balboa Santamaría. Esta parroquia está ubicada en Mitre y San Martín. Su estilo es toscano. En su interior vemos la imagen de la patrona de Villaguay, Santa Rosa de Lima. La fiesta patronal se celebra el 30 de agosto de cada año. En este templo se conserva además una imagen de la Virgen María de muy antigua data. Su interior es amplio, con vitrales en forma de arcadas. En el altar se encuentra la imagen de Jesús crucificado. La estación se la denomina central para diferenciarla de la otra estación ubicada en las afueras del centro urbano y llamada Villaguay Este. Perteneció al ferrocarril central entrerriano. Este ramal fue librado al servicio en el año 1891. Perteneció al Estado Provincial de Entre Ríos. La estación central, ubicada fuera de la línea principal, fue utilizada para los servicios locales a esta ciudad. Esta parroquia tiene un estilo romántico mezclado con arquitectura moderna. Su construcción comenzó en el año 1976 y fue inaugurada el 27 de diciembre de 1992. En octubre de 1881 partía del puerto de Amberes, Bélgica, el primer grupo de inmigrantes integrado por varias familias. El 13 de enero de 1882 arribaron a Villaguay y fue el matrimonio Van Hobart quien trajo a esta zona la primera imagen de la Virgen de Lourdes. La preocupación de los colonos era tener una escuela donde aprendieran sus hijos el idioma castellano y una capilla donde canalizar sus inquietudes espirituales. Con ayuda del resto de la colectividad, levantaron una pequeña capilla en la chacra de esta familia. Más tarde, cerca de allí se levantó una iglesia de mayor tamaño bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Esta iglesia se construyó en el año 1935. Tiene estilo alemán, en el centro un campanario, ventanas con arco quebrado y estilo gótico, con idea de don Miguel Ángel Amaroto. Llegando a la intersección de las calles San Martín y Boulevard Savio, encontramos este paseo público ubicado en un predio contiguo al Hospital Santa Rosa.
fue inaugurado el 20 de noviembre de 1993 con el nombre de la fecha instituida como origen histórico de la ciudad. Se colocó la piedra fundamental, en cuyo interior se depositó un cofre conteniendo documentos históricos y actuales relacionados con la vida de la ciudad de Villaguay y ejemplares del diario El Pueblo. Hoy visitamos las localidades de La Paz y Villaguay. Por la lluvia que hoy nos acompañó, no continuaremos en ruta y esperaremos a mañana para visitar Villa San Marcial y Santa Anita. Estas son colonias de los alemanes del Volga. Si les gustó nuestro video, pueden suscribirse, dejar me gusta y comentar. Los esperamos en el próximo video.